Rafita, y bueno gente, hoy venimos con una guía de ARK, una guía sobre cómo craftear los dardos tranquilizantes que son más efectivos que cualquier otra cosa para dormir a los animales y tamearlos, así que bueno, vamos a aprender a hacer eso paso por paso. Bien, en general todos los materiales, los recursos que vamos a necesitar son básicos. El único que creo que es un poquito menos fácil de conseguir sería el metal, que vamos a iniciar dándole un consejo sobre el metal y cómo conseguirlo. Hay una forma muy fácil y sencilla y súper accesible, que sería la de estas piedras que están cerca del agua. Como pueden ver, hay piedras de este tipo por todo alrededor del agua, que son estas piedras redondas que uno... Miren, ahí ya me dio 3 de metal dándole con un pico de piedra. También puede ser con un pico de metal, que es mucho mejor. Y bueno, ese metal lo vamos a poner a quemarse en la forja. El primer crafteo que vamos a realizar sería el rifle de cañón largo, que nos vamos aquí a la herrería. Y en el apartado de armas y armas de fuego vamos a ver que está el rifle de cañón largo, que necesita 95 de lingotes de metal, 20 de madera y 25 de piel. Como le digo, el metal es el recurso que cuesta un poquito conseguirlo, lo demás es todo básico. Ya que tenemos todo eso, lo vamos a poder craftear. Aquí estaría, como pueden ver, el rifle, muy bonito. Siguiente, nos iríamos a la misma pestaña de armas, pero esta vez a munición. Y en munición vamos a ver que está la munición sencilla de rifle. Eso es lo que nos toca hacer esta vez. Ya ven que pide aún más metal y pólvora. Vamos a craftear la pólvora. Lo que vamos a hacer es irnos aquí al mortero. Y dentro del mortero vamos a meter piedra y sílex. Vamos a hacer todo con esa piedra y sílex todo el fósforo posible. Vamos a dejar haciéndolo y nos vamos a ir aquí a la forja. Como pueden ver, la forja no solamente va a quemar el metal y convertirlo en lingotes de metal, sino que también va a producir carbón. Ese carbón lo vamos a agarrar y lo vamos a meter aquí en el mortero, porque al combinarse con el fósforo va a producir pólvora, como pueden ver. Y bueno, mezclando ese fósforo que ya hicimos más el carbón, vamos a poder fabricar pólvora. Agarraríamos esa pólvora que hizo el mortero y entonces la meteríamos aquí en la herrería. También vamos a meterle el metal que estamos quemando aquí. Vamos a meterle lo que se haya hecho. Y mezclando esos lingotes con la pólvora, vamos a poder hacer la munición sencilla de rifle. Vamos a fabricarla. Bien, ahora sí podemos irnos a los dardos tranquilizantes. Como pueden ver, los dardos tranquilizantes piden aún más lingotes de metal, la munición sencilla de rifle que ya la hicimos, y en este caso piden narcóticos. Bien, nos vamos a ir nuevamente al mortero, y en este mortero lo que vamos a hacer es agarrar y meterle narcoberries y carne podrida. Metemos narcoberry, carne podrida, y con esa narcoberry, carne podrida, nos vamos al apartado de drogas y vamos a poder hacer lo que son los narcóticos. Bien, pues vamos a agarrar esos narcóticos y ahora sí los metemos a la herrería, y uniendo el metal, la pólvora y los narcóticos vamos a poder hacer nuestro dardo tranquilizante. Aquí estaría. Fabricar. Tendríamos el dardo tranquilizante. Lo arrastramos y lo ponemos dentro del rifle. Ahí lo va a cargar. Listo, tenemos nuestro dardo tranquilizante. Ahora lo que vamos a hacer es experimentar con el dardo. Tengo aquí encerrado. Déjenme hacer de día. Listo, de día. Está lloviendo, pero bueno. Tengo aquí encerrado a un Triceraptor. Como pueden ver, es nivel 446. Bien, pues vamos a ver. Ya apenas va un dardo tranquilizante. Vamos a ver con cuántos cae. Van 2, van 3, van 4, van 5 dardos. A ver, creo que ya está cayendo. Van 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Y ahora sí, cayó inconsciente, nivel 446 con solamente 11 dardos. Así que nada, gente, espero que les sea de ayuda el video, que les pueda servir para craftear su rifle y su dardo tranquilizante, que es mucho más efectivo. Así que nada, un saludo, gente, ya saben, dejen su like, por favor, que no cuenta absolutamente nada. Déjenme su comentario a ver si les sirvió. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, bless.